me he levantado, tranquilo. Ahora Pues, sí. ahora ya Ya podemos irnos. tenemos las mochilas hechas, ya nos vamos. Vaya eructo. Hala, Hay que ir sobra. andando. Hombre, digo yo. No hay ningún portal que nos deje más o menos cerca. No, por eso tenemos que coger obsidiana. A ver, eso está 4055, 181. 4055, eso está hacia tu lado. Lo casi te meto otra vez. Sí, a tirar saco. Ya. Algún día Pipe. me mataré porque me daré con el canto. Sí, eso lo he pensado. Voy a pasar por Puente Inútil. ¡Puente Inútil! Hay que ponerle el cartel del nombre, ¿eh? Sí. Qué chulo ese árbol, ¿eh? Siempre que paso por aquí me sorprende. Sí, no como el pequeñajo este que hay aquí. Bueno, los pequeñajos. Sí. Pues ya te digo que ese solo era de uno, no era de cuatro. Mira, Bazapu mi moniato. ¿Cómo que basta? Los girasoles de plastiquete. Gira, eso es del chino. La gallina dándose su baño. Vale, vamos a ver. Hasta el 4055. Joder, pues no estamos lejos, ¿sabes? Bueno, pues ya si eso ya volveremos a grabar cuando Sí. estemos más cerca, por ejemplo, o allí. Sí, porque, bueno, vamos a ahorrar un poco el viaje. Sí, porque eso de pillar caballos, ¿para qué, no? También. Pues bueno, ya no. Ahora no voy a volver para atrás. Ah, Bueno, ya estamos en la mega taiga. sí. Y hemos empezado la base del chalet. Bien, porque en vez de madera, la tierra también queda bien, ¿no? Como suelo. Nada, yo, que pongo tierra en vez de suelo. Bueno, esto habría que cambiarlo luego. ¿El qué? El contorno. Ah, claro. O no, lo podemos dejar. No, lo dejaremos así. Ah, y luego ya poner la madera clarita encima, ¿no? Sí. Y luego, ¿sabes qué quiero hacer? En el suelo que hayan mosaicos. En el suelo mosaicos. Sí. Con la clarita. Vale. Guay. Y esta madera que gratuitamente se ha puesto aquí, ¿no? Uy. ¿Por qué? Ay, no lo sé. Pues si no hay nada debajo. Bueno, si hay helechos, te hacen eso. No sé. Te ocupan Ya, pero el es que. espacio. No, es que no había ni helecho. No había nada debajo. Cosas raras. ¿Qué pasa? Bueno, para cosa rara, el pilar de tierra que hay flotando ahí. No sé si lo has visto antes. ¿Qué pilar? Ah, hostia. Madre mía. ¿De dónde ha salido eso? No lo sé, pero nuestro no es, porque es de Podsoil. Así que. Podzol se llama, no Podsoil, Podzol. Pozol. Podzol. Uy, voy a ir para el otro lado, que si no ahí nos molestamos el uno al otro. Es que tú estabas en el otro lado. I know, I know. Es curioso. I know en catalán significa año nuevo. ¿Será que el catalán y el inglés ¿Y esa es la son? curiosidad del día? No. Ah. Curiosidad del día, ¿quieres una curiosidad? Venga, va. Técnicamente los virus no son considerados seres vivos, dado que ni se reproducen, ni respiran, ni comen, ni beben, ni defecan, ni nada. Al contrario que todo es ser vivo, desde la célula hasta el
ser humano, por decir algo. Y tú dirás, pero el virus extiende. Sí, bueno. El virus extiende. Pero eso no es reproducirse, ¿no? No, el virus se replica, pero no se reproduce. Y se bufan. Bueno, eso para quien no lo sepa es un juego. Se multiplica. Sí. Multiplícate, parcera. Y ya que estás, divídete por dos. Desaparece, vaya. Sí. Muy bien. Pues ya tenemos el suelo. Suelo. Como lo veis, lo hemos hecho gigantescamente gigantesco. Y así. Vale, la entrada. Qué grande. La entrada va a ser por aquí, ¿no? Supongo. A ver, vamos a hacer la planta de arriba. Planta de arriba. Pim, 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 pim. Y ya está, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que sacar aún trozos de árbol, ¿eh? Me refiero de altura. Ah. Echa un vistazo. Sí, yo creo que sí. No sé si he hecho cuatro. Muy bien, Sergio, porque ¿para qué existen las hachas? ¿Para qué existen las hachas? Ya te lo diré. Las hachas sirven para talar. Sí. Y yo tengo hachas. Entonces, ¿por qué demonios estoy partiendo árboles a puñetazos? Mira, porque eres muy troglodita. Uga, uga. Por fin estamos usando palas y hachas. Bueno, por lo menos yo. Sí, sí. Para las construcciones y... Una, dos, tres y cuatro, ¿verdad? Para deconstruir. ¿Cuatro? Sí, ¿no? Dos, tres, cuatro. Y en la cuarta... Yo. Que digo yo una cosa. Que en vez de hacer lo del shift, ¿por qué no te bajas y lo pones así? Ya no quiero nada. Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que en este ecosistema son tan guays que en los árboles crecen setas. Sí, lo estaba viendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque sí, porque este porque es pueden, así. Tío, pues porque sí, puede. Sí. Yep. Bueno. Adiós. Me he ido por el agujero. Hala. Ya tenemos hecho esto. ¿Y ahora qué? Todo el techo va a ser así, ¿no? Pues vamos a necesitar más madera. Yo tengo. No, no, pilles más que yo tengo. ¿Y qué? ¿Qué te crees? ¿Con lo que tú tienes vamos a tener suficiente? Toma. Ah, pues sí. Yupi, yupi, yupi. ¿Sabes que hace poco pasó un cometa relativamente cerca de la Tierra? Ah, con mi puñetera. Sí, algo así como 1,5 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Dices, ah, ¿y eso es cerca? Pues sí. Astronómicamente hablando es bastante cerca. Y si hubiera caído la Tierra hubiera generado bastante... bastantes problemas. No me refiero solo a la muerte de millones de personas. Que eso a veces tampoco... No. Depende de donde caiga hasta un favor, tío. Sí, por ejemplo en... Sí, ahí, ahí. ¿No? Sí. No vamos a decir países. Yo sigo pensando lo mismo. Yo lo pensaba hace tiempo y lo sigo pensando. Cada vez con más fuerza. Sí. Donde estamos pensando los dos ahora mismo, ¿no? Sí, hombre. Siempre. Por eso. Sí, un meteorito solucionaría bastante. ¿Por qué soy tan manca? Es que no me quiero caer. Pero, ¿cómo te vas a caer ahí? No, porque pillo carrerilla y me caigo por el otro lado. Ah.
¿por qué le das al dedito todo el rato si lo puedes hacer manteniendo? Ah. Pues para que no se me pongan dos de golpe. Pues lo sueltas y le vuelves a dar. ¿Ves? Que si no... me pasa eso. Yo me he quedado sin madera. Yo no. Pero casi. Así que habrá que picar. O robar. ¡Robas madera! Yo te robo madera a ti. Bueno, pues vamos a quitar, por ejemplo, este de aquí. Uy. ¿Sabes qué estaba pensando? Bueno, sí, igualmente hay que picar. No sé qué estabas pensando. Los pilares de abajo, hacerlos con tronco. Ah. Sí, no estaría mal. No es una mala idea. Si a veces parece que hasta tienes buenas ideas y todo. ¡Ay! Bueno, a ver. Pero a veces, no... aquí hay abetos en miniatura. ¿Mini abetos? Sí. Este... digamos que es vale. Muy random todo. A ver, ¿cuál sería el centro? El centro del universo. 21 dividido entre 2. Pues 10 y 1 en medio. 7, 8, 9. Joder, creo que me he pasado. 2, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este sería el centro. Este es el 10. O sea, ese es el centro. Sal de ahí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto va a ser de cristal, ¿no? Sí. Vale. Un stack de 64 más. Esto lo voy tapando, ¿no? Sí, eso sí. Quiero un bujero. ¿Que quiero un bujero? Que hay un bujero. ¿Dónde hay un bujero? Vale, esto es cristal. Mira, 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 fíjate por dónde caigo. Ya no. Vale. Así, ¿no? Sí. Lo que no sé de qué hacer la parte de abajo, también de cristal. O sea, la base para la lava. Sí. ¿Sí? Más bien, porque de madera... No, claro, de madera no. Obviamente. Si no nos queremos quedar sin chalet en... ¿Lo hacemos hasta el suelo? ¿Hasta abajo del todo? ¿Y que ilumine la parte inferior también? Vale. Vale. ¿Lo hacemos de estrella o de cuatro? O sea, cuadrado de estrella. Cruz. Cruz. Quedará más bonito. Yo me voy a talar un árbol. Me siento así de hombre. ¿Ya te has dejado esa barba? Sí. Y canto la canción oficial de... de los leñadores. ¿Cuál es? Es la de Amstel. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Cierto. Son las siglas de Amstel. Para el que no lo sepa, es un anuncio bastante viejuno. Hostia, no había caído en eso. ¿En qué? Claro, porque no se abría un agujero. Porque tu agujero que ves, agujero que te caes. No, ¿eh? Digo de lo de Amstel, lo del nombre. ¿Me jodas? No. Pero, amigo mío, solo tú encuentras leña. Y sí, había sí. Dos o tres anuncios más que también eran...
Eran eso, utilizaban las siglas de Amstel para hacer una frase. Joder. Con casi 100 años que tienes. Que se mantenga como un misterio la edad de Badaboom. Uy, es un misterio, bueno, sin resolver. No sé, yo no sé si lo has dicho ya o no. No se ha dicho nunca, no se ha hablado del tema, no. Ah, no, ah, es verdad. Si al principio ya lo hablamos, que tienes 30 años. Aña, aña, y tú eres gangasa. Venga. No soy gangoso, tengo dificultades en la laringe. Muy bien. Voy a ver cuánta tensión hay, que no lo hemos mirado. Pues por aquí. Por aquí hay más. Y hay ovejitas. Ovejitas. Hemos de asegurarnos bien de que la lava no queme la madera. Sí. Porque si no, nos vamos a quedar sin chalé en 2 días. A ver, la lava es lo último que ponemos, así que más de 2 días tendremos el chalet. Ya. A menos que venga un niga y el cabrón se lleve un desto de cristal. Estoy pensando, no sé dónde poner las escaleras, tío. Pues no sé. En uno de los laterales seguro. Sí, estoy por ponerla aquí. Bueno, porque en el centro, incluso si fueran de estas de espiral, escaleras en espiral. A dormir. Ay, sí. Voy. ¿Quiero dormir? Y hay que iluminar la parte. Ah, bueno, la parte de abajo se iluminará con la lava. Vale. Por eso lo he dicho. ¡Ay, qué rota estoy!